Intermedia, ¿cómo están? Soy Edmundo Stirle, aquí desde Berlín, saliendo del evento de Samsung Unpacked, la segunda edición de este 2013, donde ahora vimos la evolución de la familia Note, el Samsung Galaxy Note 3, aquí lo pueden ver, una pantalla de 5.7 pulgadas, 386 dpi, entonces la verdad es que tiene muy buena resolución, los colores se ven increíbles, está ligero, 186 gramos, la verdad es que pesa, perdón, 168 gramos, me confundí, aquí, la verdad es que está bastante ligero. Hay tres colores, blanco, negro y rosa. Va a venir además con otras fundas que pueden darnos hasta 10 colores. Cámara, tiene una cámara de 2 megapíxeles para videollamada y una cámara de 13 megapíxeles capaz de grabar en 4K. Entonces si tienes una pantalla de Ultra HD vas a poder grabar en 4K. La verdad es que está muy padre. Va a venir en dos versiones, la versión de 4 núcleos LTE y la versión de 8 núcleos, que es el procesador de Samsung. Viene a México en octubre, la primera semana de octubre llega a México, llega en exclusiva con Telcel, después llegará con las demás operadoras. La verdad es que está bastante bien. La pila, 2300 mAh, nos va a dar 40% más que la versión pasada, entonces nos va a durar bastante bien. Y creo que es de momento todo lo que les puedo decir del Samsung Galaxy Note 3. Digo, trae sus algunas variaciones de, con relación al pasado, puede ser la multitarea muy bien por el tema del procesador, 3 GB en RAM, entonces la verdad es que está muy rápido, muy muy rápido, la verdad es que sí me gustó y los que son fanáticos de este teléfono creo que les va a gustar. Esto es todo, el Samsung Galaxy Note 3 desde Berlín.